How many years did you do steroids for? Let's see, when I was 34, I started. 34 to, when did I do my last show? So I really didn't stop until the heart attack. Right. Yeah, but all those years I would get off 3 to 4 months. So I called my site cycling off, and I'm thinking I'm not doing what these other guys doing this amount, because I was already genetically, you know, gifted. Bueno, el otro día revisando por ahí estuve viendo un video de Coach Greg que me gustó bastante. Y es que Cali Muscle sigue utilizando química después de que le dio un infarto. Esto es impresionante. Do you take anything now? A small dosage. I do like a half a cc every other week. So you're looking at I do about 250 mg a month. Cali Muscle, para quienes no lo sepan, ni siquiera es competidor profesional, o sea, él ni siquiera compite. Es un tipo que fue durante muchísimo tiempo un falso natural, porque él se decía que era natural y no sé qué y no sé cuánto. Todo el mundo sabía, bueno, todo el mundo, la mayoría de los que estábamos en el mundo del culturismo sabíamos que Cali estaba utilizando sustancias. Esto no era un secreto para nadie. Y ahora mismo ha decidido hablar abiertamente, lo cual creo que es positivo, abiertamente de lo que se está poniendo, y principalmente se está poniendo testosterona. Para quienes no lo sepan, la testosterona afecta el aparato cardíaco, ¿ok? La afecta, es así. Y él dijo, estoy utilizando X12, el que se quiera volver profesional, que lo hable con un profesional, valga la redundancia, de esa área, que lo hable y ya está. Pero que mi punto de vista es que no se deberían de estar publicando las cantidades ni hablando de esas cosas, salvo que sea un profesional. Por lo menos para mi gusto, yo prefiero la gente que es reservada con ese tipo de cosas, o sea, que te dice, si yo me lo estoy metiendo, pero si tú quieres hacer algo, vete a ver un profesional, vete a ver a alguien que sepa lo que está haciendo. Aunque en este mundo el tema de ser profesional en eso es complicado. Were you using like a doctor to help you? No, not at all. Right. I was experimenting with myself. Right. Insulin to kill you. I remember I tried that, down there died. Didn't eat enough. You got to eat like 1,000 grams of carbs on it. I was about to fall out and have a diabetic coma. Más bien lo que hay son lo que se conoce como gurú y todo este tipo de cosas, pero bueno, ya ustedes saben cómo va esto. De todos modos, Cali Muscle ha decidido seguir utilizando testosterona después de un infarto. Yo recuerdo que él hizo algunos videos, yo lo estuve siguiendo en ese tiempo porque quería ver cómo se desarrollaba todo el caso de Cali, y Cali estaba muy asustado porque el tipo llegó al hospital con un infarto. La mujer lo llevó y el tipo estaba teniendo un infarto. Lo salvaron, todo le salió bien, chévere, y cuando pasa el susto, esto es muy humano, man. Los seres humanos somos de verdad, bueno, y cuando pasa el susto, el tipo simplemente comienza de nuevo a utilizar testosterona. Sí, es verdad que no está utilizando todos los fármacos que está usando, por eso no se ve igual que antes, pero sigue metiéndose testosterona. Hay una crítica importante que le hace el coach Greg, que es, ¿por qué las dosis, de alguna manera, valga la redundancia, no las vas dosificando? Utilizando menos cantidades, más seguidito, pero menor cantidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo meterte toda la testosterona de un año un solo día que meterte toda la testosterona de un año en todo un año. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, agarrar una jeringuilla así, que sería lo que te va, de este gordo y así, que sería lo que te vas a meter todo el año, inyectarte todo eso para adentro, no es lo mismo que irla dosificando. Y lo que está haciendo Cali precisamente es cada 15 días poniéndose unas cantidades importantes de testosterona. Es lo que él dice en su video que está haciendo. Entonces, cuando vemos estas cosas, nos damos cuenta por qué a veces pasa lo de Cedric McMillan. Por ejemplo, Cedric, para quienes no lo conozcan, era un culturista que a Arnold le encantaba, campeón del Arnold Classic, que él, a pesar de que su corazón estaba funcionando a un 10%, el tipo siguió y 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 siguió, hasta que al final, bueno, el corazón, pues, lamentablemente no siguió y ya está, y le pasó factura, y siguió utilizando sustancias hasta el último momento y siguió poniendo su cuerpo al límite hasta el último momento. Entonces, en este sentido, entiendo a Cedric McMillan, porque Cedric McMillan era un profesional
Y hay un video muy interesante en el que él dice, de esto vive mi familia. Mi familia vive de que yo tenga este cuerpo. Mi familia vive de que yo haga esto. Mi familia vive de mis sponsors. Mi familia vive de todo esto. Tengo que hacer el sacrificio. Yo creo que lo que él no pensó es que iba a pasar si él de todos modos no estaba. Si ya él no estaba más, de todos modos su familia iba a dejar de ganar dinero. Porque no iba a poder seguir haciendo nada. Si te cuidas, por lo menos puedes ir haciendo algo. No todo lo que estabas haciendo, pero digamos que tus ingresos se reducen a la mitad y ya está. Pero lo entiendo porque él es profesional. Él es profesional. Cedric era profesional, pero Cali Muscle no es profesional. Es simplemente un tipo de redes sociales que en algún momento intentó competir, pero que su físico no era para competición ni nada parecido. Tenía un físico rarísimo que no era para competición. Y aquí nos damos cuenta de que esta gente, mi punto de vista es que se vuelven adictos. O sea, te vuelves un adicto a eso. Claro, te hace sentir un superhombre, te hace sentir que estás en las nubes y de alguna manera pues no entrenas sin eso después, no quieres seguir sin eso, no quieres hacer nada sin eso, porque es que te sientes en la mierda. Te sientes en la mierda. Imagínate que cuando tú te pones eso, tú estás ¡pum! A tope. Te pones a tope. Y cuando se te va pasando el efecto, pues hay una recaída. Entonces, claro, métele y ahí empieza a aumentar dosis y ahí sigue. Y ahí es donde vienen los casos Cali Muscle. Por tanto y demás, el día de mañana, ni que Dios lo quiera, porque tampoco quiero que pase, pero si el día de mañana le iba a pasar algo así a Cali, imagínate tú, bro. Imagínate tú, o sea. Don't know what the hell you're doing. Don't know. It's all experiment. Yeah. That's what I tell people and tell them videos. You giving data to my kids' generation on what to do, what not to do. That's all this. Ya está advertido. Ya está advertido porque se lo han dicho por activa, por pasiva, se lo han dicho por todas partes. Y pues el tipo ha decidido seguir utilizando sustancias. Es impresionante. Lo mismo dije con Siri Fletcher cuando pasó lo de trasplante de corazón. Es impresionante. Tienen segundas oportunidades y se siguen metiendo, desde mi punto de vista, porque ya hay una adicción. Mi punto de vista es que ya existe una adicción. Ese es mi punto de vista. Por eso es que creo que lo hacen. Por eso, para mí, lo mejor es, si no vas a ser profesional, porque los profesionales utilizan de todos los deportes, todos utilizan. Mi punto de vista es, si no vas a ser profesional, no te metas. No te metas porque, desgraciadamente, todas estas sustancias te van a ir creando una adicción. Te la van a ir creando, bro. Si alguien que le dio un infarto está dispuesto a seguir, por algo es, bro. Por algo es. Es por algo. Es porque ahí tiene que existir una adicción. Lo que pasa es que como los esteroides son ilegales, yo creo que el hecho de hacer estudios es muy complicado. A ver, los esteroides no es que sean ilegales ni las hormonas son ilegales. Esto a nivel hospital y todo esto se usa, a nivel médico se usa, claro, está claro que sí. Pero digo, como para cualquier culturista, como para el uso de gimnasio y como para todo eso, ustedes saben que no es recomendado y que no es legal. Esto lo sabe todo el mundo. Así que bueno, ustedes díganme por ahí qué piensan de lo de Cali. A mí me parece una locura, me parece una barbaridad. Espero de verdad que viva 1 millón de años, ojalá que sí, que dentro de todo me parece un buen tipo. Aparte de que mintió y todo eso, pues todo el mundo sabía que él estaba mintiendo, era un personaje también de la red. Fuera de eso, espero que viva 1 millón de años. Pero macho, si el día de mañana llega a pasarle algo, y ya todos sabemos cuál es el porqué. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. How many years did you do steroids for? Let's see, when I was 34 I started. 34 to, when did I do my last show? That West Coast, no. So I really didn't stop until the heart attack. Really? Yeah. But all those years I would get off 3 to 4 months. So I called my site Cycling Off. And I'm thinking, I'm not doing what these other guys doing this amount, because I was already genetically, you know, gifted.